Desde la Agencia de Extensión de Metán estamos trabajando durante todos estos años con diferentes programas y hoy tenemos un grupo de cambio rural que es con productores ajiceros, son pequeños productores que en promedio tienen 2 hectáreas, en la cual a través de este programa de cambio rural podemos tener un técnico asesor especializado en la materia y que nos permite así brindarles asistencia técnica, capacitación al grupo de cambio rural. El objetivo del grupo es formarlo, consolidarlo para que trabajen en forma conjunta, ya que la distancia que tenemos a Rosario de la Frontera, estamos a 60 kilómetros, entonces es una limitante en la hora de conseguir los insumos. De esta manera, en forma conjunta, asociada, podemos trabajarlo de esa manera y una sola persona es la que se mueve y trae los productos y también nos sirve para poder comercializar todo junto este producto. La idea es ser más eficiente en la producción y que cada productor pueda tener un producto de mejor calidad y mayor volumen. La Candelaria netamente ha sido siempre una zona productora de ají. Hemos pasado de producir 20 hectáreas a producir este año 100 hectáreas de ají. Nos interesa trabajar y mejorar la calidad de los productores. Ese es el fin, beneficiar al pequeño productor y mediano productor para que la zona siga progresando y mejorando. Lo que nos ha pasado este año es que no había poca lluvia, el granizo, afectó a todos, pero sin embargo, conversamos con los demás productores y nos han bajado los brazos. O sea, todavía está la iniciativa, bueno, preparemos las tierras para el palmácigo, veamos qué cantidad ponemos.